Si está saliendo todo el agua del cuartel ampliado. Ah, si está saliendo el agua. Si está saliendo mucho. Mis rayitos hermosos, divinos y preciosos, bienvenidos a este canal que se llama Dos Rayos. Yo soy Dan, yo soy Majo. Y rayitos, el día de hoy se viene una broma bomba. Y si quieren preguntar, no se están preguntando, ¿por qué una broma bomba? O tal vez no se lo están preguntando. Bueno, se viene una broma bomba. Primero quiero que vean la hora. Son como las 2 de la mañana, rayitos. Observen estas caras. 1:17 de la mañana. Bueno, no son las 2. Y la broma va a ser para papás, para mamá rayo y papá rayo. En estos momentos ellos deben estar... Ay, no me enfoco. Profundos. En estos momentos, papá rayo y mamá rayo deben estar en su quinto sueño. Literal, porque ellos se acuestan bien tempranito. Se me acaba de ocurrir una broma. Se nos acaba de ocurrir una broma porque rayitos... Con este sueño no la doy. En realidad estoy muerta, rayitos. En fin. Sigamos. La broma que les tenemos preparada. No, espera a los papás. Es la siguiente. Ah, sí. Sí. Bueno, hemos comprado estos tarritos con agua. Acá pueden ver que son reciclables. Son ecológicos, o sea, esto es reutilizable. 100% reciclable. Por lo tanto, 50, casi el 60%. Menos plástico. Por lo tanto, pues no estamos dañando el medio ambiente. Escúcheme esto. Yo también, pero esta broma se tenía que hacer hasta ahora. Y más porque es para los papás. Y hasta ahora es que es chistosa. Ajá. Ahora escuchen. Te viene con todo. Lo que vamos a hacer es que miren las otras botellitas. No tienen esto por el tema de contenido de marca y eso. Le quitamos la marquilla, y queda la botella así. Se las vamos a mostrar, rayitos. Entonces, la broma es que les vamos miren, a hacer. Miren, no, la broma es lo que vamos a hacer. Les vamos a mostrar. Mejor dicho, no, ya, rayitos. Dos, tres. Preparen palomitas, crispetas, popetas, cotufas, como le digan en el país de ustedes, algo de tomar y que comience esto. Vamos a reír. Esperamos que les encante esta broma y que se la disfruten como nosotros no la vamos a disfrutar. Vamos. Ahora miren, rayitos, todas las botellas. Y lo que vamos a decir es, papá, mamá, se está saliendo el agua. Miren esto. Y miren cómo sale el agua. O sea, estas botellitas caminan. Entonces las vamos a poner en el agua. Por lo que el agua está haciendo es salir por la puerta. ¡Uy, qué gracioso! ¡Madre mía! Porque pues ellas caminan, ¿me entienden? Ellas están en un punto en el que tienen que caminar. Como de pirámide, Mao. ¿Qué sí? ¿Cómo camina? Díganme si no está mejor. ¿Saben qué es lo chévere, rayitos? Que son amarillas. Bueno, nosotros. El color de rayo. Quiero contarles que me cansé. Los voy a dar acá. Para que vayan viendo. Y yo mientras le ayudo a la José María. El trasero de la José María. El agua, como podemos ver, el agua está saliendo. El agua se quiere salir. El agua es como una persona caminando. En estos momentos, como las botellas. Podemos ver aquí. Tomas cinematográficas de las botellas con nosotros. Pásame la botella. Vamos a hacer algo muy cool que yo desde hace mucho he querido hacer. Esta es la canción de Adele. Never mind, never mind. Bueno, Gris Cuadras es esto. De tal manera que Adele cante como yo canto. Es hora de ir a levantar a los papás. Listo. Y decirles, papá, mamá, el agua se está saliendo. Y el agua se está saliendo. ¡Uy, qué gracioso! ¡Padre mía! ¡Uy, camina! Ya le eres. ¡Uy, que te cambia, amor! Tú eres la patrona. Vamos a ver cómo reacciona mamá rayo y papá rayo en esta broma. Vamos a cuadrar todas las cámaras. Ahí me están apareciendo por Instagram. Y no nos siguen en Instagram, me hacen el favor y nos siguen en Instagram como @2rayos. Para que no se pierdan el contenido maravilloso que les tenemos por allá. También tenemos Lazo, también tenemos Twitter y también tenemos Facebook. Donde interactuamos todo el tiempo con ustedes, mis rayitos, mi amor, mi rayita y mi rayito papazote. Si son nuevos en este canal, bienvenidos. Los recibimos así con las manos abierticas, mis amores. Bienvenidos a esta hermosa familia que crece todos los días. Yo hablando con el agua, ¿qué tal? Mis independientes, ya vean, que ya se quieren salir. Mis independientes, importa poco lo que piense la gente. Ahora vamos a cuadrar la cámara de tal manera que se va cuando papá rayo y mamá rayo entre. Y vamos a ir a despertarlos con la otra cámara. Vamos a ir por papá. Quizás nos regañen, quizás no. Miren, rayitos, vamos por los papás. El agua está independiente. Ellas ya no quieren estar aquí en la casa.
Ellas ya no quieren que las mande nadie. Ellas se independizaron como en la independencia. ¿En qué año fue la independencia? Creo que la hora en la que estoy despierta me está alterando el cerebro y empiezo a hablar mucha bobada, por lo cual me voy a quedar calladita. Mientras tanto. Ma, ven, pasa, está saliendo el agua. Dios, ma. Este está saliendo todo el agua del cuarto de la empleada. Este está saliendo mucho. Pa, si está saliendo el agua. Papi, te está saliendo el agua del cuarto de la empleada. Se está llenando todo de agua otra vez. Ven rápido porque estamos todos trapeando. Di, Víctor, se está saliendo el agua. Augusto, pero tú si no me ayudas. Está saliendo el agua. Se está saliendo el agua, ¿qué hacemos? Y usted sí le encanta estar con mi mamá. ¿Qué piensas de que el agua se esté saliendo? Yo me meto en un rostro. Usted mira cómo salió el cuarto. Me van a despertar a mi mamá. ¿Qué opina de la independencia que quiere coger el agua? Todavía tengo la imagen de mi mamá saliendo de la habitación. ¿Dónde? Dios, mamá. Ahí está. Papá rayo, ¿cómo? Ay, no. Y no con los ojos cerrados hasta el día, pero no se abrió. ¿Qué opinas de la broma, mami? ¿Qué opinas de que el agua cogiera independencia? No, que se ve una ridícula, es la tan no, no está. El mensaje del día de hoy es. El mensaje del día de hoy es. Esperamos que les haya encantado el mensaje del día de hoy, que lo compartan, que lo difundan con todos sus amigos, familias y lo pongan en práctica, mis amores. Como se dieron cuenta, si hubiera inundado la casa. Si hubiera inundado la casa. Papá Rayo, se está saliendo el agua. Papá Rayo. Mis amores, los saludos de los rayitos hoy son Jesús Hernández, Cris Eliana, mis rayitos hermosos, mis amores, los amamos, esperamos conocerlos pronto. Gracias por dejarse contagiar de esta hermosa energía, los amamos montones. ¡Besos! Mis rayitos, gracias por seguirnos, gracias por apoyarnos, los amamos montones. Y si tú, rayito que me estás viendo, quieres un saludo, así, lo único que deben hacer, mis amores, es compartir los videos de los rayos, así como está apareciendo en el ejemplo, a las redes sociales, enviarnos la captura de pantalla de que lo hicieron a nuestras redes, a Instagram o a Facebook, es que se lo estamos dando por acá. Y ya, mis amores. Ahora sí, mamá Rayo, ¿cómo te pareció la broma? Por papá Rayo, la casa se inunda. No, la casa, la casa cae, papá Rayo cae. Sigue durmiendo. ¿Cómo te pareció la broma? Pero es que nosotros no tenemos la culpa. Bueno, es tú. Bueno, yo. ¿Quién fue la de la presidenta? Yo como una boba cantando. Yo fui la de la idea de que la weá se está saliendo. Es que yo tengo la culpa de que esas botellas sean como independencia. ¡Uy, qué gracioso! Y yo cuando las vi fue saliendo, así yo ahí, un momento, por favor. Es más, vamos a organizarlas ya. Ay, no, yo voy a recuperar. Yo te extrañaré. Tenlo por seguro. Nosotros tenemos que organizar esas botellas. Vamos a regañar a las botellas. Como yo las puse, Daniela las recoge. En esta casa no hacen lo que se les da la gana. Ustedes me respetan. ¿Por favor, ya hacen la canfila? Uno cuando está en la casa de alguien respeta. Me hacen el favor, ¿no? A querer independizarse. Esto es lo que provoca levantarse a las 2 de la mañana a hacer una broma. Ay, qué sueño, rayitos. Es más, les voy a quitar a una compañera. Porque tengo sed. Mis amores, esperamos que les haya encantado este video, que se hayan reído sin límites, que lo compartan, que lo disfrutan. Disfrutan. Hagan bromitos disfruten. A las 2 de la mañana. No olviden hacerle caso a sus papás, no olviden suscribirse a este hermoso canal, esta familia que crece todos los días, suscribiéndose ya en el botoncito rojo de abajo, de abajo que dice suscribirse, activa notificaciones para que les avisen cuando hay videos. No olviden hacerle caso a sus papás y los amamos montones. Chao, chao.